Caen ingresos de Pemex por COVID-19 y bajos precios del petróleo. COVID-19 ha generado caída de precio del petróleo mexicano, tanto en menor venta de gasolina, diésel, turbocina, como en exportaciones de petróleo crudo. De acuerdo con su reporte operativo correspondiente al cuarto mes del año, en plena fase 3 de la contingencia sanitaria, los números de la empresa no fueron nada buenos. La producción de petróleo crudo se redujo 1.43%, equivalente a dejar de producir 25 mil barriles diarios en ese mes. Al igual, el mayor golpe para el petróleo estuvo en la caída de sus ingresos por concepto de exportación de petróleo crudo, dado que el valor del crudo mexicano, que pasó de 28.13 a 14.18 por barril en promedio en el bimestre de marzo-abril. Esto generó un impacto al ingreso de divisas en $496 millones, equivalentemente a 12.024 millones de pesos al tipo de cambio de este mes. El segundo concepto preocupante para las finanzas de la petrolera estatal fue la caída de la demanda interna de petroleros. El menor consumo de gasolina tipo Magna tuvo un impacto para la empresa de 8.670 millones de pesos, menos el diésel. El impacto fue de 3.346 millones de pesos, la premium fue de 2.273 millones y la turbocina fue de 2.543 millones de pesos. Setenta mujeres fueron ejecutadas en Tijuana en lo que va del 2020. La última fue acribillada a tiros ayer por la tarde en la calle Cañón Saldo de la Colonia Emperadores, aproximadamente a las 18 horas, de varios disparos. La fémina quedó tendida en vía pública en calle y colonia mencionada. Otro caso reciente fue el de la mujer envuelta en una cobija y dejada en la tina en la colonia México Lindo la semana pasada. La mayoría de los crímenes se encuentran impunes. El juzgar de la sociedad es vinculada con el crimen organizado. Sin embargo, la percepción de otra parte de la ciudadanía indica que no todas están relacionadas con la delincuencia. De los 70 casos, 24 han transcurrido en abril a la presente fecha, sumando ya casi 800 homicidios que registra el 2020 y más de 1.279 desde el 1 de octubre del 2019. Más de 700 víctimas en Baja California por COVID-19. Baja California presentó en las últimas 24 horas 8 nuevos decesos, confirmando de esta manera 717 víctimas por el nuevo coronavirus. Así se distribuyen los decesos por COVID-19 en la región. Tijuana con 471, Mexicali con 177, Ensenada con 35, Tecate con 23, Rosarito con 7, San Quintín con 3, San Felipe con un caso. Baja California suma ya 4.316 contagios, así es su distribución. Tijuana con 1.878, Mexicali con 1.983, Ensenada con 219, Tecate con 152, Rosarito con 55, San Quintín con 23 y San Felipe con 6 casos. El pico alto de la pandemia se registró aproximadamente el 15 de mayo y las autoridades lo asocian a un incremento de movilidad el 30 de abril por el Día del Niño. La curva epidemiológica incrementó 3.5%, siendo el aumento más pequeño hasta el momento. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la mortalidad por el coronavirus se ha estabilizado. Este martes, López-Gatell detalló que, con base en el registro de muertes de la semana anterior, ha habido una estabilidad en la mortalidad, explicando que la curva de contagios fue aplanada. Aunque recordó que hemos tenido algunos días, como en las últimas 24 horas, donde se incrementó un 3.5% la curva epidemiológica, que es el incremento más pequeño que hemos tenido hasta el momento. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una falsedad que México se considere el país más mortífero en América Latina, añadiendo que los datos de la Organización Mundial de la Salud serán revisados para determinar el total de muertes en Latinoamérica, así como la población de cada país.
La letalidad de caso, como se conoce técnicamente en la epidemiología, es la proporción o porcentaje de personas que mueren, muy desafortunadamente mueren, de una enfermedad, en este caso COVID, dividida por el número de personas que tienen la enfermedad. Este indicador se mide o se estima en las poblaciones mediante la vigilancia epidemiológica cuando se hace un recuento exhaustivo de todos, absolutamente todos los casos, que es el denominador, y de todas las muertes, que es el numerador. Eso sería lo ideal. Condiciones ideales se tiene ese número, y entonces sí podríamos hacer comparaciones entre países en una misma región como América Latina o en todo el mundo y decir este país tiene mayor letalidad que este otro. El significado de la letalidad es la consecuencia o la intensidad de la consecuencia, la magnitud de la consecuencia más grave que puede tener una enfermedad, que es la pérdida de la vida. Sin embargo, en México, como lo planeamos desde enero, como lo hemos conversado extensivamente con la Organización Mundial de la Salud a través de sus representantes en México, como lo hemos comunicado al público desde el principio, los casos leves no tenemos un interés particular de contabilizarlos. La vigilancia epidemiológica es mucho más que contar y que tener números. En México, los casos graves, de acuerdo con el lineamiento de vigilancia epidemiológica, los casos graves son personas con suficiente alteración como para necesitar hospitalización, se deben contar al 100% y se les deben hacer muestras de laboratorio para el diagnóstico al 100%. Pero los casos leves, desde el inicio hemos seleccionado que no ocurra en el 100%, sino solo en un porcentaje suficiente para reconocer los patrones de propagación de COVID en el territorio nacional y su cambio en el tiempo. Si las personas con enfermedad leve, que tienen baja probabilidad, bajo riesgo de complicarse, acudieran a los servicios de salud, representarían un riesgo para todas y todos, porque estarían produciendo contagios en el trayecto de su casa a las unidades de salud, en las unidades de salud, y eso no sería favorable al control epidémico. Y además, estarían ocupando espacios de atención, que obviamente merece todo mundo, absolutamente todo mundo merece atención, pero en términos médicos, en términos del control epidémico, tienen naturalmente prioridad las personas que están complicándose o que tienen alto riesgo de complicarse. Se dice Alba Roja, tipo 15 blanco, tipo 15 blanco. Me está sacando la vuelta el 301. Ya tenemos cubierto, estoy posicionado por si pasa 301. Bien, cerrado, 203. En la colonia del Lago. Muy bien, niños. Pongan atención. Ahora repasaremos la tabla del 2. Así recibe tu cuerpo. Me traes la 2 para 5 personas y me cambias el pollo por chow mein. ¡Mira, papá! ¡Qué bonita la playa! Hoy vemos nuestro estado distinto. Calles vacías, plazas cerradas. Pero aún tenemos lo más importante. Nuestras familias más unidas que nunca. Baja Californianos, ayudemos a que esta pandemia no nos gane. Cuando todo esto haya pasado, seremos una sociedad más unida. Porque lo que realmente importa son nuestros seres queridos. No es la primera vez que enfrentamos adversidades. Hace 10 años, nos levantamos de un terremoto. Hace 27, nos unimos ante una inundación. Hoy que enfrentamos el coronavirus, tenemos en nuestras manos la oportunidad de que nada nos pase. De demostrar el amor por nuestro hogar. Por Baja California, por el suelo al que muchos llegamos, o en el que nacimos, pero que todos amamos. Hoy toca poner de nuestra parte, y cuando esto quede atrás, estemos juntos de nuevo. Nuestra familia, nuestros amigos, todos. Estamos separados, pero juntos en esto. Hoy cuida a los tuyos, cuídate tú. Mañana el futuro nos espera con los brazos abiertos. Hoy, quédate en casa.
Para más información, consulta nuestro portal web www.tjcomunica.com y no olvides también estar activo en nuestras redes sociales. Tijuana Comunica, el medio digital de Baja California.